Hola, soy Santiago Carrillo, gerente general de Grupo Enroque Estrategias de Crecimiento Empresarial. Hoy quiero compartir contigo 4 tips que están bastante interesantes de cómo hacer crecer tu empresa en términos de ventas. Y estos consejos los saqué del libro La Fórmula de Aceleración de Ventas de Mark Roberge, quien fue nada más y nada menos quien hizo crecer HubSpot de 0 a 100 millones de dólares en menos de 7 años. Si te interesaría saber cómo lo hizo, te lo dejo a continuación. El libro La Fórmula de Aceleración de Ventas de Mark Roberge es un libro súper interesante, en especial porque nos cuenta las anécdotas de cómo Mark, quien no tenía nada de conocimiento de ventas, fue encargado como gerente de ventas, se podría decir así, de una de las empresas que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años y es HubSpot. Si tú nos sigues acá en nuestro canal, en nuestras redes sociales o tal vez has asistido a uno de nuestros talleres, sabes que nosotros recomendamos HubSpot altamente. Y esto es porque es una empresa en verdad grandiosa, ha logrado hacer muchas cosas que otros nos gustaría poder hacer y lo ha hecho de una manera técnica y bien administrada. En este caso, Mark fue el tercer trabajador que ingresó a HubSpot y la tarea que le pusieron es que haga crecer la empresa, que contrate un equipo de ventas, pero Mark no tenía ningún conocimiento de ventas previo. Él era un ingeniero, no había hecho nada de ventas. Entonces, cuando ingresó, se preguntó, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Intentó consultores, intentó leer todos los libros que pudo acerca de ventas y se dio cuenta que todo era poco pragmático en términos de hacerlo replicable y escalable. Por ejemplo, los libros de ventas te decían contrata al mejor vendedor, pero Mark decía, bueno, si contrato a un mejor vendedor, ¿cómo encuentro cientos de mejores vendedores para hacer crecer esto de forma escalable? O sea, yo no tengo el tiempo de estar contratando de uno en uno porque vamos a crecer de forma acelerada. Entonces empezó a experimentar y nos deja 4 consejos que están muy interesantes. El primer consejo es la fórmula de contratación. Mark nos dice que para que nosotros podamos hacer crecer nuestra empresa debemos tener una fórmula de contratación. ¿Y en qué consiste esta fórmula? Primero, debemos identificar qué es lo que necesitamos en un vendedor ideal. No todos los negocios son iguales. En el caso de Mark de HubSpot, por ejemplo, es un business to business. Él necesitaba gente que tenga capacidades altas de dar consejos a otros empresarios. A pesar de esto, él vio el modelo similar al de McDonald's, es decir, yo necesito contratarles a través de procesos que puedan ser replicables de tal forma que yo pueda crecer de forma acelerada. Entonces, él hizo una lista de todas las cosas que necesitaría de personas que no tengan experiencia previa y de acuerdo a eso, entrevistaba y calificaba. Ese era su primer paso. Su segundo paso era que una vez que contrataba, él medía si es que la evaluación que hizo inicialmente estaba de acuerdo con los resultados que estaba teniendo. Y si es que no estaba de acuerdo, es decir, si es que contrató a alguien que pensó que iba a ser bueno, pero no estaba dando resultados, él cambiaba su sistema de valoración. Adicional a esto, él creó un sistema de métricas que le permitían identificar en qué etapa de la venta se estaba cayendo la venta. Es decir, si es que un vendedor va desde prospecto a conversión, a seguimiento, en cuál de estas etapas es en las que estamos teniendo debilidades. Y esto lo organizó en una fórmula de contratación que, si es que quisieras saber un poco más en términos teóricos, te dejamos el link acá para que lo revises en nuestra página web. Segundo, la fórmula de entrenamiento de ventas. Una de las claves para que tú puedas tener de manera escalable estos vendedores que puedan seguir haciendo crecer tu negocio y tener ventas recurrentes es que tú les puedas entrenar. Y para entrenarles, el modelo tradicional de las empresas en crecimiento es que tú contratas a alguien y le pones a que se entrene o que practique con otro vendedor que ya está ahí, o tú personalmente lo entrenas de acuerdo a tus capacidades. Mark se dio cuenta de que este no era el mejor modelo, en especial si quería crecer de forma acelerada. Entonces, en su fórmula de entrenamiento, él creó una escuela que hoy se conoce como HubSpot Academy y que ahora todos nos beneficiamos de eso, pero inició para sus vendedores. Entonces, en este modelo creó clases o talleres que les permitían a los vendedores aprender de cada una de las áreas del negocio, de los mejores en cada área, porque tú sabes que cada persona tiene sus tendencias y sus capacidades. Tal vez yo soy mejor hablando y otra persona es mejor escuchando. Tal vez otra persona es más detallista y otro es menos detallista. Esto no quiere decir que no sean buenos vendedores. A veces pensamos que el vendedor es el que habla mejor, el que no tiene vergüenza, y no necesariamente es así. El mejor vendedor es el que mejor escucha, el mejor vendedor es el que puede dar mejores soluciones a los problemas. Entonces Mark se dio cuenta de esto y creó estas clases para que todos puedan ir, y creó una academia en la que puedan ser entrenados de una forma consistente. Adicional a esto, Mark identificó cuáles eran los procesos de entrenamiento dentro de lo que hace un prospecto cliente. Por ejemplo, si yo voy a comprar en tu tienda o a tu negocio, yo como cliente tengo un proceso que voy de que me da interés tu producto, a que lo deseo, a que lo compro y a que lo evalúo. Mark hizo dentro de esto una matriz donde podía evaluar a cada uno de los vendedores y entrenarles en ese prospecto. Entonces, la fórmula de entrenamiento, muy importante, cómo tú entrenas a tu personal, tiene mucho que ver en cómo van a crecer. 3. Supervisa y lidera. La fórmula de gerenciar a los vendedores. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta cuando estamos contratando a más personal es que a veces nos olvidamos de supervisar porque también estamos en el día a día. Pero Mark lo que creó es una fórmula de evaluación de métricas. Entonces, hay cosas que nosotros podemos medir de los vendedores. Y pues me imagino que tú en tu negocio lo sabrás. Por ejemplo, puedes medir cuántas llamadas hacen en un día, cuántas citas consiguen. Tal vez no podamos saber con exactitud las ventas que generan, a pesar de que empresas grandes sí lo pueden hacer, tienen presupuestos, pero las empresas en crecimiento tal vez no sepan con exactitud, como en el caso de HubSpot, pero lo que sí podían hacer es medir cuántas llamadas hacen, cuántas conversiones tienen, cuántas citas, etcétera, 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 y de acuerdo a eso, hacer un sistema de coaching y de liderazgo para cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, si yo era uno de esos trabajadores que hacía 20 llamadas en el día, me decían, oye, súper chévere, tú estás trabajando fuerte, pero ¿qué tal si de esas 20 llamadas solo conseguía 2 citas? Tal vez algo en ese proceso estaba mal y en eso se realizaba el coaching. Ahora, vamos al otro lado. ¿Qué tal si hago 20 llamadas, tengo 10 citas, una tasa bastante alta, pero de esas 10 citas, todo se me cae? Entonces, algo estoy haciendo mal en el proceso de ventas. Ahora, vamos al siguiente paso. ¿Qué tal si tengo 10 ventas, pero los clientes no duran ni un mes y se caen después? Tal vez es un vendedor muy agresivo que necesita trabajar en el área de dar mejores soluciones. Todos estos sistemas fueron evaluados y puestos en métricas en las que Mark podía revisar y evaluar a cada trabajador. Entonces, su tercera clave era esta fórmula de evaluación, de seguimiento y de coaching y liderazgo para los trabajadores. 4. La generación de la demanda. Una fórmula de demanda. Uno de los errores que cometemos los negocios en crecimiento es que esperamos que los vendedores traigan sus propios prospectos, sus leads. Por ejemplo, en los modelos tradicionales a veces contratamos a un vendedor de otra empresa porque creemos que tiene la cartera de clientes de la otra empresa. Mark dice que esto no necesariamente es lo correcto, más bien lo que debemos hacer como empresa es invertir en nuestro marketing para proveer al vendedor con los suficientes prospectos clientes. El vendedor no debería preocuparse al 100% de conseguir nuevos prospectos clientes. Esto debería ser algo que nosotros traemos desde el área de marketing. Y esta es la clave, se podría decir, que marca la diferencia entre lo que tal vez tú consideras en otros libros y lo que has visto en otras empresas donde el vendedor tiene que hacer todo. Ahora imagínate si tú tienes un departamento dedicado a crear prospectos que le pasa a otro departamento de ventas. Esto funciona mejor. La clave en este caso es que mandemos leads o prospectos clientes que estén justo en el momento adecuado para comprar. Aquí Mark profundiza en lo que se llama el Buyer's Journey o el viaje de un prospecto cliente. Como decía antes, desde tu atención hasta tu compra como tal. Y en este sentido, pues puedes considerar el tema de inbound marketing. No voy a profundizar más en este video, pero haremos otro o podrás ver también más información en nuestra página web. Pero el concepto es simple. Nosotros los compradores estamos empoderados. Buscamos información, queremos, tenemos deseos, tenemos ganas de hacer cierto tipo de transacciones o compras, pero no necesariamente las hacemos en este momento. Entonces, si es que yo simplemente hice una búsqueda, por ejemplo, se me ocurre de cámaras fotográficas, y automáticamente entré en una base de datos por mi búsqueda porque puse un formulario, tal vez no sea lo correcto mandarle ese momento mis datos al vendedor para que me llame porque tal vez yo solo estaba buscando por alguna otra razón. Pero en cambio, si estoy buscando continuamente, ves que yo he entrado a algunas páginas, reviso algunas opciones, probablemente es una buena idea que me mandes algo de información y que un vendedor me llame y me asista. Eso es básicamente la fórmula de generación de demanda. Es decir, tenemos que generar demanda, pero también tenemos que saber en qué etapa de la compra se encuentra este prospecto cliente para mandarle al vendedor. Mientras le mandemos prospectos más calificados, el vendedor tendrá más éxito, se sentirá exitoso y toda la empresa crecerá. Estos fueron los 4 consejos del libro La Fórmula de Aceleración de Ventas. Si esta información te pareció interesante, te invitamos a que la compartas, que estamos acá para eso, para compartir información de valor. Danos un like si te gustó y adicional a eso, cualquier pregunta, duda o inquietud, o si quieres profundizar en algún tema en particular que no lo hayamos topado, que tal vez no esté en nuestra página web, te invitamos a que nos preguntes, que pues para nosotros será un placer hacerlo. Hasta una próxima ocasión.